Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Ya sabes que mi nombre es Luis Espinosa y en el video de esta ocasión vamos a ir a uno de los edificios más emblemáticos y más altos que se encuentran en la actualidad en Tijuana para ver cómo es por dentro y hacer unas cuantas fotos. Y como seguramente ya viste en el título del video, estoy hablando de estas torres que están en la parte de acá atrás, que es el Gran Hotel Tijuana. El Gran Hotel es una de las edificaciones que más suelen representar en Tijuana, tanto por el tiempo que lleva de construido, que es de alrededor de un poco más de 30 años, además de ser dos torres idénticas. La torre que está aquí en la parte de atrás es un centro comercial y además son oficinas que generalmente se encuentran en renta. Y la torre que está aquí en la parte de enfrente es un hotel que cuenta aproximadamente con 365 habitaciones. Entonces ahorita vamos a ver si nos dejan pasar hasta el piso que está aquí en la parte de arriba, que es el piso 32, y a ver qué tal nos quedan las tomas y las fotografías. Entonces, vamos para allá. Esto es lo que es el lobby del Gran Hotel Tijuana. Ahorita vamos a empezar, yo creo, a caminar en la parte de acá para ver qué hay. En la parte de ahí atrás es donde se encuentra el casino, que recientemente lo acaban de remodelar, ya que estuvo cerrado muchísimo tiempo. Me acaban de comentar que este es el área del bar, que se llama 4500, y este es el espacio donde puedes venir a echarte tus drinks que compras acá, te sientas acá o acá, y vean nomás la vista que tenemos hacia arriba. También todo este espacio es como para llegar a donde está el casino. Vean nomás estas mesitas que están de este lado. Y tenemos una colección de lo que parecen ser unos buenos libros y unas buenas figuras. Cuando entramos al lobby y luego vamos para el lado izquierdo, está esta puerta con estas escaleras. Aquí donde estaba antes un antro o un bar que se llamaba Tribeca. Pero preguntando me dijeron que ya tiene como alrededor de 5 o 6 años que ya lo cerraron. Y como ya saben, muchos hoteles generalmente suelen utilizar muchos salones, tanto para eventos como bodas o, por ejemplo, reuniones, incluso cursos. Ese es uno de ellos, este que está aquí en la parte de atrás, que se llama Gran Salón. Y ahorita lo que quería hacer era mostrarles primeramente todo lo que hay como en la parte de abajo para que puedan darse una idea de cómo es el lobby de este hotel. Y ahorita vamos a agarrar el elevador que nos va a llevar hacia el piso donde se encuentra la alberca. Y ya llegamos a la alberca, entonces vamos a pasar para acá. Y esto es lo que viene siendo todo el área de la terraza, que realmente aquí no estamos tan altos, yo creo como en un segundo piso, a lo mucho en un tercer piso, pero vean la vista que tenemos en el lado de acá. Y ahorita a donde vamos a ir realmente pues va a ser como en el piso que está como por aquí, que es el 32, uno de esos, es el 32. Y más o menos por aquí en esta área fue donde empecé a hacer el intro del video.
Entonces realmente no estoy tan lejos, incluso yo creo que me puedo acercar a ese lugar caminando de este lado encima del edificio. Entonces ahorita vamos a ver hasta dónde llegamos. Y vean la vista que tenemos de este lado. Que le repito, digo, no estoy tan alto, estoy como yo creo en un segundo, tercer piso a lo mucho, que fue lo que subí. Y ahorita vamos a ir al área de la alberca que está más o menos aquí abajo. Vamos a ver qué hay de este lado. Y de este lado tenemos lo que es el campo del golf, que me parece son 18 hoyos. Digo, no sé por qué habría de haber menos. Y es todo lo que está en la parte de atrás. De hecho, en mi cuenta de Instagram yo tengo unas fotografías que tomé donde está el campo de golf en la parte de atrás y más o menos por donde está este edificio. Que si no lo has visto en mi Instagram, te lo voy a poner de este lado en la pantalla para que la busques en mi perfil, vayas y le des muchos likes. Ahorita les voy a dejar unas tomas de lo que hay en este piso, de la alberca, del campo de golf y de cómo se ve el edificio desde aquí. Y después vamos a agarrar otra vez el elevador para subir al piso 32. O me lo aviento por las escaleras. No, es una broma, claramente no me lo voy a aventar por las escaleras, pero vamos para allá. Ahora sí ya llegamos al piso más alto de esta torre. La persona que me ayudó a subir hasta acá me comentó que este piso ahorita se encuentra en remodelación, pero que generalmente se utiliza para los clientes que utilizan los cuartos más costosos. Entonces podemos ver que realmente pues es un cuarto vacío, pero sí es algo amplio. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la vista que tenemos de este lado. Tenemos la vista hacia la otra torre. Entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a tomar unas fotografías con el Sigma 1835 para hacer unas panorámicas. También voy a utilizar el teleobjetivo de Canon, que es el que tengo ahorita, que es el 75-300, y ver qué tal nos quedan unas fotos. Entonces vamos a aprovechar para empezar a hacer las fotografías y ahorita vemos qué nos sale. Entonces vamos para allá. Y bueno, eso fue todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado conocer esta parte de la ciudad que es muy emblemática. Antes de que se vayan y dejen de ver el video, les voy a pedir que por favor en los comentarios dejen sobre qué les gustaría que hiciera nuevos videos, si visitara otros lugares
o si hiciera tutoriales de algo, de ediciones o de cómo hacer cierto tipo de fotografía. Y ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como @luisespinoza_ y en Facebook como Luis Espinoza Fotógrafo. Nos vemos a la próxima.